Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, es uno de los presidentes más conocidos a nivel mundial, siendo considerado también entre los más nefastos. Veamos lo que piensa Maduro de cada país. De Perú, Maduro, ante los conflictos constantes surgidos entre peruanos y venezolanos, calificó a los peruanos de envidiosos, mezquinos y malvados. Sobre España, Maduro dice que tienen que pedir perdón por la colonización y que si él se presentara a las elecciones de España, las ganaría. Para las elecciones del 28 de abril, a presidente de gobierno, gano con más del 50% de los votos en España. Nicolás Maduro sobre Alemania utilizó la vieja confiable y los calificó de NAZIS porque hubo gente del país que criticó la corrupción de Venezuela. Maduro sobre México suele aplaudir a su presidente AMLO en casi todo lo que dice, lo califica como presidente de la dignidad y la verdad. Nicolás Maduro calificó de insolente y estúpido al gobierno de Canadá tras dudar de la veracidad que tienen los resultados electorales en Venezuela. De Cuba, Maduro dice que es un país atacado por ser un ejemplo de lucha incansable contra el imperialismo. Sobre Corea del Norte, Maduro tiene grandes palabras y desea realizar grandes acuerdos. Sobre Argentina, tiene la peor de las opiniones y también usa la vieja confiable del comunismo de llamar a cualquiera que no sea de su ideología extrema derecha y NAZI. Maduro califica a la China actual como el país con mayor fuerza de desarrollo. Nicolás Maduro tiene las mejores opiniones sobre Bolivia, ya que es de los países más parecidos al suyo. Dijo, viva la unión de Venezuela y Bolivia. La Venezuela de Maduro está picada con Brasil, ya que dijeron estar preocupados por la limpieza de las elecciones venezolanas, ante lo cual Maduro dijo que Brasil es injerencista. Maduro está a favor de Rusia en su guerra en Ucrania, dice que va ganando en el plano militar y que ha ganado la guerra económica de las sanciones. Sobre Chile, Maduro quiere tener cerca al presidente Boric para dialogar de los problemas entre ambos países, como son los grupos criminales. Japón es otro país odiado por Maduro por pedir que existan elecciones limpias en Venezuela. Nicaragua es otro país al que Maduro califica de amigo y critica a todo aquel que osa criticar dicha dictadura. Maduro llamó a Colombia y su gobierno izquierda cobarde por no posicionarse en contra de los opositores de Maduro. De una izquierda cobarde. Sobre el país de Israel está totalmente en contra y justifica los ataques que reciben de Palestina. La Venezuela de Maduro ha calificado a El Salvador de Bukele como mequetrefe, traidor y pelele. Bukele, te toca tu lugar como traidor y pelele del imperialismo, así de sencillo. Maduro calificó a El Vaticano de basura por pedir diálogo en Venezuela. Sobre Guyana, Maduro se siente poderoso para anexionarse la zona del Esequibo. La Venezuela de Maduro se posiciona en contra de Ecuador y considera que su gobierno es una amenaza. A Estados Unidos le suele llamar el imperialismo, aunque con el progre Biden se lleva algo mejor. Se convirtió en un meme con su mensaje en inglés al presidente estadounidense. Are you one? I one. Are you the one? I do one.